Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria del Perú. Este es nuestro programa radial de inglés de Aprendo en Casa. Hoy recordaremos los números del 0 al 10 y aprenderemos los números del 11 al 20 para dar números telefónicos y también hablaremos de precios. Nuestro programa de hoy se titula Hablemos de precios. Let's talk about prices. Me gustaría presentarles al profesor Manuel Martínez del área de inglés. Él estará acompañándonos en nuestro programa radial de hoy. También nos acompañarán dos estudiantes como ustedes, Etsa y Rumi. Etsa es de Amazonas y Rumi es del Cusco. Por cierto, el profesor Manuel es de Junín. Escuchémoslo, porque ya inicia el programa. Good morning, everybody. How are you? Buen día, profesor. Yo estoy bien. Great. Hi, teacher. Hello, Rumi. And you, Etsa. How are you? I am fine. Very good. Our program for today is... Let's talk about price. ¿Qué dijo? Dijo el nombre del programa que mencionó el señor locutor. Hablemos de precios. Sí, el programa va a ser de precios. Entonces, debemos saber los números en inglés. Rumi, ¿tú recuerdas algunos números en inglés? Yes. ¿Y tú, Etsa, recuerdas los números en inglés? Sí, yo los recuerdo. Let's practice the numbers from 1 to 10. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Ahora digo todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect, Etsa. Etsa, ¿y el cero? Zero. That's right. And you, Rumi? Yo también los digo todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Rumi. ¿Y el cero? Zero. Excellent. Profesor, también sé decir más números. Por ejemplo, 11, 12, 13. Very, very good. Yo también quiero aprender más números en inglés. Yes, teacher. Ok, let's practice. Compañeras y compañeros, ustedes también. Por favor, repitan con nosotros. 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Etsa, can you repeat, please? 11, 12, 13, 14, 15. And you, Rumi? 11, 12, 13, 14, 15. Very good. Etsa, ¿Te parece si yo los digo en castellano y tú en inglés? Así todos nuestros compañeros pueden entender mejor. Buena idea. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Students at home, can you repeat, please? Amigas y amigos, repitan conmigo. 11, 12, 13, 14, 15. And you, Rumi? Amigas y amigos, repitan conmigo también. 11, 12, 13, 14, 15. Very good. Etsa, una vez más. Sí, una vez más. Pero ahora, ustedes compañeras y compañeros en casa, ayúdenme a responder. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Vamos a hacerlo nuevamente. Sí, ahora sí. A prestar atención. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Very nice. Let's continue. 16. 17. 18. 19. 20. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. Perfect. Now, can you do it in Spanish and then in English, please? El profesor nos está pidiendo que ahora lo hagamos primero en castellano y luego en inglés. Sí, perfecto. Empiezo. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. One more time, please. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. ¡Qué bueno que ya sabemos más números en inglés! Ahora ya sabemos números del 1 al 20. Del 0 al 20, Rumi. Del 0 al 20. Sí, es cierto. Ya sabemos contar del 0 al 20. ¡Vamos a jugar! Yo digo un número en inglés y tú en castellano. Sí, sí. 16. 16. 11. 11. 13. 13. 19. 19. Excellent. Rumi, ahora que ya sabemos decir los números del 1 al 20 en inglés, podemos preguntar por números telefónicos. Sí, es verdad. Y también podemos preguntar por los precios, ¿cierto? Pero, ¿cómo se pregunta? Para preguntar un número telefónico se dice... What's your number telephone? No, Etsa. What's your telephone number? Repeat, please. What's your telephone number? What's your telephone number? What's your telephone number? Good job. Let's practice. Etsa, what's your telephone number? My telephone number is 961572833. Etsa, you have to say double three. ¿Double qué? Mr. Martínez, quiere decir que debes decir doble tres. ¿Por qué debo decir doble tres? Porque tu teléfono tiene dos números iguales juntos. 3, 3. Ya entendí. Por favor, Mr. Martínez, ¿puede volver a preguntarme por mi número telefónico? Yes, of course. What's your telephone number? My telephone number is 961572833. Very good. Now you, Rumi. What's your telephone number? My telephone number is 982664071. Excellent. Mr. Martínez, what's your telephone number? My telephone number is 980459172. Gracias, Mr. Martínez. Y ustedes, amigas y amigos que nos escuchan en casa, what's your telephone number? Excellent. Mr. Martínez, ya sabemos cómo preguntar y dar nuestros números telefónicos en inglés. Ahora, ¿nos puede enseñar cómo decimos cuando queremos preguntar por precios? Ajá. How much is it? 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 Repeat, please. How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? ¿Qué significa? ¿Cuánto cuesta? Yes, how much is it? Good job. Etsa, imaginemos que vamos al mercado y tú vendes. Yo te pregunto, how much is it? Y tú me contestas. Sí, me gusta la idea. Yo vendo en el mercado y tú compras. Hello. Hello. Manzanas. How much is it? 5 soles kilo. ¡Qué bien, Etsa! Sigamos, profesor. Kilo es kilo, ¿cierto? En inglés. Yes, you can say kilo. Repeat. Kilo. Kilo. Tomates. How much is it? 3 soles kilo. Zanahorias. How much is it? 2 soles kilo. Ahora yo vendo. Está bien, yo compro. Hello. Hello. Papas. How much is it? 2 soles kilo. Piña. How much is it? 5 soles kilo. Papaya. How much is it? 4 soles kilo. Cebolla. How much is it? 3 soles kilo. Wow. Excellent. Creo que lo hicimos bien. Bien. Y ustedes también, amigas y amigos. En casa pueden practicar preguntando a su familiar el precio de los productos que compran en el mercado. Etsa, tengo una idea. ¿Qué idea? Mi tía Iris vende dulces en el mercado, turrones y alfajores los fines de semana. Oh, cierto. Y los domingos siempre hay bastante gente en el mercado. Y también turistas que vienen a conocer nuestro pueblo. Muchos de ellos hablan inglés. Sí, yo le puedo enseñar a mi tía Iris cómo se dicen los números en inglés. Y así ella puede dar el precio de sus productos en inglés a los turistas que le van a comprar. Me parece muy buena idea. Me gustó mucho esta clase, sobre todo porque podemos ayudar a los demás. Ya me imagino a mi tía Iris diciendo el precio de sus turrones. Compañeras y compañeros, practiquen el diálogo en casa con un familiar y creen un diálogo similar al nuestro. Ustedes ya saben cómo preguntar y responder los números telefónicos. What's your telephone number? Y también saben cómo hacer preguntas acerca de precio. How much is it? Yes, that's right. Goodbye, students. Goodbye, Mr. Martínez. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa de inglés de Aprendo en Casa Radio. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Para qué nos sirve conocer los números? ¿Será útil para ti y tu familia? ¿Podemos usar esos números para hablar de precios? Estudiante, practica en casa. ¿Has visto lo fácil que puede ser crear un diálogo corto y usarlo para apoyar a nuestras familias y a todos los que conocemos que han decidido apostar por un nuevo emprendimiento? Te invitamos a seguir practicando y no te pierdas el siguiente programa de inglés de Aprendo en Casa. ¡Que tengan un buen día! Docente del área de inglés, queremos agradecer y reconocer el esfuerzo que haces para acompañar a tus estudiantes. Tu acompañamiento pedagógico es muy importante. Oriéntales para que puedan practicar la clase recibida el día de hoy. Let's talk about price. Trabajemos juntos en reforzar el propósito del programa radial. Reconocer e identificar los números es importante, ya que les servirá para dar información de cantidades, el número de su edad, costo de algún producto, que sepan dar su número de teléfono y usarlo para apoyar a sus familias y a todos los que conocemos que han decidido apostar por un nuevo emprendimiento. Padre o madre de familia, recuerda que eres una persona muy importante en este proceso de aprendizaje a distancia. Aprendo en Casa Radio. Apoya a tu hija o hijo a organizar su horario y bríndale un espacio de estudio con los recursos necesarios para que escuche el programa radial. Dialoga con ella o él sobre lo desarrollado el día de hoy. La clase de inglés se tituló Hablemos de precios. Finalmente, hazle dos preguntas. ¿Cuál es el nombre del profesor y de los dos estudiantes que se presentaron en el programa el día de hoy? ¿Puedes contar en inglés del 1 al 20? Esta dinámica de preguntas que realices con tu hija o hijo será una experiencia única para toda la familia. No se pierdan el siguiente programa de inglés de Aprendo en Casa Radio. Que tengan un buen día, estudiantes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o, por el contrario, se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena, es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces, pueden ocurrir peleas, gritos, y todos hablan a la vez, haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla solo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación asertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos, necesitan sentirse escuchados, necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello, es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, vienes y decirles, eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Déjales que se expresen, porque siempre habrá otros puntos de vista. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres. Las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien, pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga también. Que todos podemos equivocarnos. Que hacerlo no implica ser menos, más débiles o es algo vergonzoso, sino algo que puede mejorarse y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos, solucionar nuestros problemas, que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Y por eso yo me quedo en casa. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato, ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.